bosques secos são formações bem comuns nas Américas e sua característica mais distintiva é que eles perdem uma boa parte das folhas, mais de 50% das folhas durante a estação seca. Tem uma distribuição bastante ampla nas Américas, desde o México até a Argentina. E, em geral, são bastante utilizados para plantios e também para a pecuária, porque crescem geralmente em solos férteis e o clima geralmente é apropriado para esse tipo de atividade. Então, eles estão bastante ameaçados devido a essas características. Talvez o ecossistema mais famoso de nosso continente americano boscoso sea la selva amazónica. Sin embargo, más de la mitad de los bosques del continente son bosques secos. Todos estos sistemas comparten la característica de estar, al menos parte del año, limitados por el agua. Como resultado, han evolucionado formas de vida, leñosas, plantas altas, medianas o bajas, que tienen adaptaciones a la sequía, como por ejemplo tener hojas coriáceas, hojas muy pequeñas, hojas que se caen en la estación seca, espinas, incluso plantas que en sus tallos almacenan una gran cantidad de agua, como muchas cactáceas. Os serviços dos ecossistemas são os benefícios que a natureza traz ao homem. Então, existem vários tipos de serviços dos ecossistemas. Alguns são bastante intuitivos, como, por exemplo, a madeira que se utiliza para construção ou os frutos que são coletados para consumo. Outros já não são tão claros, vamos dizer assim, como a manutenção da fertilidade do solo, a ciclagem de nutrientes ou até a manutenção do clima, do ar puro, de água pura, provisão de água, todos esses serviços que mantêm as atividades humanas e sem os quais nós não conseguiríamos sobreviver. No caso específico dos bosques secos, eu diria que os principais serviços ecossistêmicos são a provisão de águas, porque as florestas elas mantêm o ciclo da água, que é um recurso escasso nessas regiões. Então, além disso, a floresta, o bosque seco, ajuda na ciclagem de nutrientes e mantém a fertilidade do solo, que é fundamental para que atividades econômicas se desenvolvam. As tierras de bosque seco oferecem a los humanos bienes e servicios desde que los humanos las ocupan. En el caso del lugar donde estamos, por lo menos hace unos 10.000, 9.000 años, hay humanos dando vuelta por acá y buscando sostener su vida a partir de los recursos de este tipo de sistemas. Pero hoy en día, esta demanda de bienes y servicios de los ecosistemas se vuelve más compleja y más global. ¿Qué quiere la gente de un pedazo de territorio aquí? Bueno, alguien que se dedica a la producción, lo que busca es extraer bienes. Este tipo de sistemas son especialmente importantes para la producción de alimento, especialmente alimento de origen animal.
cuando enfrentamos las dos alternativas en el uso de un tipo de ecosistemas, vemos que podemos usar una cobertura vegetal natural sin transformar, como es la propuesta de en el caso del Chaco Seco, seguir usando ganadería sobre vegetación natural y explotación forestal, incluso con algún nivel de transformación cuando hablamos de introducción de pasturas, versus a reemplazar toda esa vegetación natural y pasarlas a cultivo. En el costo de pasar de un tipo de cobertura a un cambio de cobertura, tenemos que sacrificar el stock de biomasa o de carbono que esta vegetación natural, con el crecimiento y el pasar del tiempo, ha ido acumulando por el hecho mismo de crecer. Ese costo de sacrificar ese stock de carbono se lo libera a la atmósfera cuando se transforma, por ejemplo, cuando se usa el desmonte y la quema de los residuos para que quede todo limpio para el nuevo uso. Eso es pasar un inmenso costo a ese ecosistema que estuvo durante mucho tiempo funcionando, almacenando en esa caja de ahorro ese carbono, que después se libera y va a causar otros problemas a nivel globales con el ciclo del carbono, y localmente significa una pérdida muy grande de stock de biomasa acumulada. Uno ve que donde hay animales hay gente cuidándolos, y donde hay soja, digamos, se lo resuelve con simplemente contratar equipos grandes que aplican herbicidas, insecticidas, sembradoras muy grandes, cosechadoras grandes, se lo resuelve con muy poca mano de obra. Entonces la ganadería está asociada a la presencia de gente, y entonces uno encuentra en campos grandes que de pronto para mantener un sistema ganadero funcionando, los productores están teniendo 2-3 familias empleadas por cada 1000 hectáreas. Y en un campo de soja, de pronto, esa misma cantidad es cada 10.000 hectáreas. La ganadería también se ha desarrollado de distintas maneras en la zona. Productores pequeños que tenían ganadería monte, vacas en el monte, y que en los últimos años, frente justamente al avance de la frontera agropecuaria, con campos que se empiezan a alambrar a la vuelta, con campos que de alguna manera empiezan a presionar sobre la tenencia que los pequeños productores tienen de la tierra, bueno, ellos han reaccionado alambrando sus campos y empezando a manejar más la ganadería. Y eso genera un cambio enorme en cuanto a la eficiencia de aprovechamiento de los recursos que tiene el ambiente. Por ejemplo, una ganadería a monte para un pequeño productor significa de pronto tener una cabeza cada 10 hectáreas, y cuando empiezan a manejar ese monte y empiezan a manejar esa hacienda, uno puede llegar a pasar hasta tener un animal cada 2 hectáreas. Eso es un cambio enorme. Y ese cambio está asociado a un mayor cuidado de los animales, a una mayor extracción de terneros, porque de pronto a monte uno encuentra que un productor de cada 100 vacas saca 20 terneros por año, y cuando empieza a manejarlos, empieza a arrimarse a índices de mayor eficiencia, como sacarle 60, 70 terneros por año. Y bueno, los pequeños productores han pasado en los últimos años a producir de un sistema más de ser tenedores de vacas en el monte a ser productores de terneros. A mi propiedad, apesar de pequeña, 150 hectáreas, ela tem vantagem sobre algumas outras propriedades maiores, porque eu desmato menos, agredo menos o meio ambiente. Por ser uma área pequena, eu procuro compensar o espaço com uma alta produtividade, melhor aproveitamento e buscando desperdício zero. Dentro dessa pequena propriedade, nós temos, diversificamos ao máximo aqui. Na produção de carne, nós temos a carne bovina, temos um pouco de gado de corte, onde vendemos aqui mesmo na região, mas produzimos carne bovina, carne de suínos, que fazemos um cruzamento aqui, chegando ao javaporco, também comercializado aqui local, mas é uma produção de carnes, também um pouco de avicultura, com galinha, criação de galinha caipira, destinada também a corte, um pouco de postura
para aproveitamento local. E, por fim, nós temos uma receita diferenciada que, no meu caso aqui, é o leite. Trabalhamos com gado de leite, bovinocultura leiteira, considerando que temos uma agroindústria que é do laticínio. E aí nós fechamos o nosso ciclo aqui na produção. Carne bovina, carne suína, peixe, frango. E complementamos aqui com a bovinocultura de leite, produção de leite, um pouco de fruticultura, buscando a sustentabilidade da atividade. Se dan distintas formas de transformar el paisaje, de transformar ese monte, ese bosque, en sistemas de producción ganadera. Hace 20 años uno veía que venían productores de la región pampeana y querían pampeanizar de alguna manera el paisaje. Entonces, bueno, había que producir con pasturas a cielo abierto, donde grandes superficies se desmonten y se implanten con pasturas, y eso era ver un campo ganadero, era ver una gran superficie desmontada. En estos últimos años, los productores empezaron a replantearse ese sistema de producir y empezaron a buscar sistemas que son un poco más complejos, donde hay árboles, hay pasto y hay vacas. Entonces hay que manejar un poco los tres componentes, y bueno, y esto de alguna manera lo están haciendo porque están encontrando ventajas, que los árboles están aportando sombra, están aportando nutrientes, están modificando el microclima donde se produce la pastura y donde vive el animal. Bueno, a esto lo llamamos los sistemas silvopastoriles. Uno sí mide mejor calidad debajo de los árboles que cuando estamos con una pastura a cielo abierto, sin cobertura de árboles. Y esta mejor calidad para los pastos de esta región, que son pastos muy fibrosos, lo que llamamos las pasturas megatérmicas, la calidad es clave. No la producción, porque produce muchísima biomasa, muchísimo forraje, pero sí la calidad. La calidad es lo que transforma ese forraje en kilos de carne. Y bueno, tener una cobertura de un árbol que nos mejora la calidad, nos mejora la calidad del forraje, la producción de carne, con un beneficio bastante importante en la dieta del animal. También la sombra le permite al animal tener mayor bienestar, baja la temperatura, está pastoreando durante momentos del día en que hay sol debajo de los árboles, cuando en una pastura a cielo abierto está buscando las sombras, metiéndose debajo de las cortinas de los árboles, deja de pastorear. Pastorea más de noche. Bueno, nosotros con árboles en el verano vemos los animales que pastorean durante el día debajo de los árboles. Para pasar de un sistema de producción ganadera a monte, a un sistema silvopastoril, hay que, digamos, hacer una serie de modificaciones en la vegetación. Una de ellas, la más practicada en la zona, es pasar herramientas que generalmente son rolos, son cilindros con cuchillas que van cortando y aplastando la vegetación baja, básicamente los arbustales, dejando los árboles más grandes que hacen de alguna manera como de una cobertura del lugar, y implantando pasturas. Y entonces en esta modificación del ambiente, donde uno saca los arbustos, introduce el pasto, hay más entrada de luz, hay más recursos disponibles para el crecimiento de pasto. Eso genera un cambio enorme en la producción de forraje del sistema. Se ha instalado la gran preocupación de que en estos sistemas, cualquier sistema silvopastoril que se instale va a eliminar la posibilidad de que se regenere, sobre todo el bosque. Cuando estos sistemas lo pasás a manejo bovino, lo que la vaca come es pasto, y lo que la vaca busca y prefiere es comer pasto. Entonces, cuando vos tenés un esquema bien empastado, la vaca no se va a concentrar en comer la leñosa. Las vacas comen todo el pasto que está a la vuelta, y un renoval que lo podría haber masticado le pasó al lado y no le hizo nada, digamos.
preservo, eu tenho essa fazenda, é propriedade minha há 22 anos. E eu procuro preservar o bosque. O que eu encontrei, eu não destruí nada. Nunca derrubei nada. Eu tenho uma serraria aqui na fazenda, que faz serviço só para a fazenda. Porteiras, saleiros para colocar sal mineral nos pastos e tudo mais. Porém, ela só faz serviço para mim, mas usando madeira que não é viva. Geralmente usa-se a madeira que cai, que morreu, que caiu. Então, essa madeira que a gente utiliza na serraria. Não se derruba árvore viva na minha propriedade. O desmate, eu acho que é uma coisa bem desnecessária no momento, pela quantidade de pastos que já se tem formado no nosso país. A gente pode ganhar muita coisa sem necessidade de aumentar a área de pasto. A gente pode ganhar em eficiência em vez de ganhar em extensão, que é uma coisa muito importante. Os meus vizinhos, meus confrontantes, perceberam que a eficiência na minha criação de gado, usando vermífugo na hora certa, suplementação na hora certa, vacinação na hora certa, criou um modelo de eficiência que hoje eu acho que eu sou um fator multiplicador da minha... Hoje eu sou copiado pelos meus vizinhos. Então, em vez de desmatar, vamos ser mais eficientes, que a gente vai conseguir produtividade muito maior. É muito importante, para fins de conservação dos bosques secos, que a gente não separe o homem da natureza. As duas coisas devem ser integradas, a conservação da natureza, dos bosques secos, e a produção econômica, que é fundamental também para a nossa existência. Nós precisamos, na verdade, de um novo modelo econômico de produção, no qual se evite o consumismo, e que a racionalidade ambiental se sobreponha à racionalidade econômica, ou seja, a gente produza de maneira sustentável aquilo que é necessário para o nosso consumo e que isso seja distribuído da maneira mais igualitária possível. Dessa maneira, creio que a gente pode conseguir atingir a tão sonhada sustentabilidade.